doctora Cristina Rodríguez de Tello, quien nos engalana este magno evento de inauguración del 15 aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Loreto. Un fuerte aplauso. Hace 15 años que vimos nacer nuestra noble institución, el Instituto Tecnológico Superior de Loreto. Y hoy estamos aquí reunidos para rendirle homenaje a estos 15 años de experiencia y calidad tecnológica, donde hemos acumulado grandes logros que no son más que el resultado del talento, el trabajo y la dedicación de cada uno de ustedes, los miembros de la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, quienes, con su énfasis en darlo todo en cada aula, en cada espacio, en cada servicio con calidad y calidez, han hecho posible que el día de hoy seamos la máxima casa de estudios del sureste zacatecano. Un fuerte aplauso para inaugurar. Osario, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Despidamos a nuestra bandera con el mismo respeto y patriotismo. Profesor José Luis Figueroa Rangel, presidente municipal de Loreto.
la profesora Rosa Elena Flores Ruiz, presidenta municipal de Noria de Ángeles. La profesora Imelda Mauricio Esparza, presidenta municipal de Villa González Ortega. El profesor Marcos Rodríguez, presidente municipal de Pinos. El doctor Luis Santos Hernández, presidente municipal de Villa García. Y en representación del ciudadano Juan Carlos Saucedo Sánchez, presidente municipal de Villa Hidalgo, se encuentra con nosotros el profesor Santiago Hernández Cárdenas, director de Obra Pública. De igual forma, la licenciada Judith Santos Pulido, directora del Colegio de Bachilleres de Villa García. El licenciado José de Jesús Godínez Rodríguez, director del Telebachillerato Comunitario de Ciénega Grande. El licenciado Eric Guerrero Rosas, conferencista reconocido de la empresa TV Azteca. El profesor Enrique Ángel Reyes Valadez, cronista del municipio de Loreto. Y como anfitriona de este evento, la maestra en educación, Patricia del Carmen Bernal Arralde, directora general del Instituto Tecnológico Superior de Loreto. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestra directora general del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, la maestra en educación, Patricia del Carmen Bernal Arralde. Buenos días. Sean mis primeras palabras para agradecer a la doctora Cristina Rodríguez de Tello por acompañarnos y presidir el 15º aniversario de nuestra casa de estudios. Es un honor contar con su presencia, doctora. Un tecnológico es una comunidad de profesores y académicos que otorga grados y títulos profesionales, pero es, sobre todo, un signo de identidad, un conjunto de oportunidades para el desarrollo y el progreso de una ciudad y de su entorno, y además una fuente de formación, de generación de conocimiento y de transmisión de valores, de ayuda y sin duda a mejorar la sociedad. El Instituto Tecnológico Superior de Loreto, a sus 15 años de creación, se ha consolidado como la máxima casa de estudios del sureste zacatecano, perteneciendo al Tecnológico Nacional de México, brindando día a día una educación de calidad a 1,118 estudiantes en los diferentes semestres de las carreras que conforman nuestra oferta educativa. Ingeniería industrial, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería mecatrónica e ingeniería en gestión empresarial. Hoy es un gran momento que recordaremos toda la vida y es importante reflexionar sobre por qué es importante esta celebración. La educación no nos transforma automáticamente en mejores personas, pero nos permite serlo, porque nos permite comprender las opciones que inevitablemente debemos hacer. Nos permite ser más sensibles a las necesidades ajenas. Nos brinda la lucidez para darnos cuenta de que el mundo no termina en nosotros mismos. Nos encontramos en una reflexión profunda y permanente en torno a lo que estamos haciendo, lo que significa educar. Hoy, en el mundo que vivimos, sostenemos la importancia de que la educación debe contribuir al progreso individual y colectivo.
debe brindar oportunidades para que todos logren una vida más plena, generando espacios para optar, decidir y gozar de iguales derechos y posibilidades. En este sentido, tomamos como ejes fundamentales de nuestras intervenciones la transmisión de conocimientos, cimentada en la formación en valores y el compromiso permanente por la lucha por el reconocimiento. Quiero destacar también las oportunidades y las expectativas de crecimiento y desarrollo que la creación del Tecnológico de Loreto ha supuesto para los ciudadanos que hace 15 años tenían que enviar a sus hijos a estudiar a otras ciudades, invirtiendo recursos, realizando sacrificios económicos y personales. Cada año atendemos a más de 1,000 estudiantes en el instituto y aproximadamente el 58% sale de las aulas con un título académico o profesional. Gracias por celebrar con nosotros 15 años de historia, 15 años de proyecto y de oportunidades de futuro para el sureste zacatecano y sus ciudadanos, 15 años de compromiso con una ciudad que durante años vivió en el anhelo de tener un tecnológico. Gracias desde el cariño, desde la amistad y desde la admiración que a todos ustedes les profeso. Mi reconocimiento y el de la comunidad tecnológica a los que represento por trazar el camino que hoy con humildad recorremos. Nuestro recuerdo y agradecimiento más sincero también a las familias por la confianza que nos depositaron por haber contribuido a que sigamos creciendo y repensando nuestras prácticas y a quienes invitamos a seguir contribuyendo en un trabajo conjunto. Un reconocimiento especial para todos los profesionales y profesores que formaron y forman parte de esta institución, que han marcado y marcarán los caminos que han conducido a la escuela de hoy, por su competencia profesional, por el esmero que ponen en el ejercicio de su función, porque son partícipes del logro alcanzado, porque en el día a día se sostiene y contribuye un nuevo proyecto centrado en la persona a partir del compromiso profesional y humano que siempre caracteriza al tecnológico. Gracias a las gestiones y pronta respuesta de nuestro señor gobernador, el licenciado Alejandro Tello Cristerno, hemos podido crecer como institución, pero también como un equipo de trabajo sólido, a sabiendas de que lo que cada uno de nosotros realizamos desde lo particular genera impactos no solo en los alumnos que conforman nuestra matrícula, sino también en la sociedad en que estamos inmersos. Finalizo mi intervención diciéndoles que me siento muy orgullosa de pertenecer al Tecnológico de Loreto. Revivamos la esperanza, el entusiasmo y la vocación de quienes estamos en el compromiso auténtico de impartir educación de calidad. Y a quienes aspiran a ellos, sumando también el esfuerzo cotidiano de todos los trabajadores, y así te sentimos orgullos de formar parte de nuestra institución. ¡Feliz aniversario! Por una educación con calidad tecnológica, trabajemos diferente. Muchas gracias. También presentamos en las sillas de invitados especiales al maestro en ciencias, Braulio de Luna Valadez, director del Colegio de Bachilleres de Loreto. Enseguida escucharemos la lectura de la reseña histórica a través de los años a cargo de la alumna Nancy Brisa Frausto de la Cruz. En el Estado, al Coordinador de Educación Media Superior y Superior, amigo David Eduardo, y a las demás personalidades que nos acompañan en el presidio. Con mucho respeto, maestra Patti, directora general de nuestra querida y entrañable institución, compañeras, compañeros, estimados maestros,
público en general. Habré de comentar con ustedes una breve reseña histórica. Alma Mater, la máxima máxima casa de estudios del sureste zacatecano. El Instituto Tecnológico Superior de Loreto, precursor de la educación superior tecnológica en el sureste zacatecano, basa sus acciones en una educación que impulsa el desarrollo digno de la persona, que le permita desarrollar sus potencialidades como ser humano. Los retos, las metas y los logros han sido muchos a lo largo de estos 15 años y que no terminaríamos de nombrarlos todos, pero describiremos los más significativos en este tiempo. El 23 de septiembre de 2002, el Instituto Tecnológico Superior de Loreto inició actividades oficiales impartiendo las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial. En el mes de septiembre de 2003, fue inaugurada la primera etapa de construcción que constó de un edificio que contaba con 11 aulas en su momento, 2 laboratorios de cómputo, un aula de usos múltiples, oficinas administrativas y una plaza cívica. Posteriormente se construye la cafetería. En el año 2004, cuando se autoriza la apertura de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y para el año 2010, que se autoriza la apertura de una cuarta carrera, Ingeniería en Gestión Empresarial. Para el año 2008, se logra la certificación de la norma de calidad internacional ISO 9001-2000 por la casa certificadora ABS Quality Evaluation, basado en la calidad del proceso educativo. A finales del 2010, se logra la certificación en un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001-2004 por BMT Surveillance, trabajo que llevó a la institución a pactar un compromiso de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente. En el año 2011, se tiene la certificación del modelo de equidad de género que constata el establecimiento de un compromiso con la equidad y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, otorgado dicho reconocimiento por el Instituto Nacional para las Mujeres. En el año 2012 se crea la Agencia de Gestión Empresarial AC con el fin de brindar asesoría y consultoría para el desarrollo de proyectos exitosos que tengan un impacto en el sector económico y social de la región para beneficio de los grupos más vulnerables con apoyo de instancias gubernamentales de financiamiento. Además de lograr la recertificación de calidad por la norma internacional ISO 9001-2008 por GI System Certification, con un número de certificado 46.274. A partir del año 2012 y con una sólida visión de fortalecer y consolidar la institución, se proyecta el crecimiento de la matrícula con el objetivo de que el Instituto Tecnológico Superior de Loreto se convierta en la primera opción del sureste zacatecano, centralizando sus esfuerzos para incrementar su matrícula. Como resultado del trabajo de toda comunidad tecnológica, se logra incrementar en los ciclos escolares siguientes a 566, 752, 895, 976, 1034 y para este ciclo escolar 2017-2018, rebasando la meta a 1.118 alumnos. En el año 2005 se participó en el programa ProExoE, siendo beneficiados con equipamiento para varias carreras, con el cual se cuenta un tablero neumático, un durómetro, un SIM, un laboratorio de cómputo, laboratorio de redes y electrónica, así como de la construcción de un edificio académico tipo 2. Además, TECER autoriza la estructura orgánica tipo B por el Tecnológico Nacional de México.
En el año 2016 se consolidaron muchos esfuerzos. En marzo de 2016, después de más de un año de trabajos rigurosos, se lleva a cabo la evaluación del programa académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para dar cumplimiento a los criterios que establece el Consejo Nacional de Acreditación e Informática y Computación, CONAIC, dando como resultado el primer programa acreditado de tecnológico. Certificaciones de la norma de gestión de calidad 9001 y ambiental 14001. Se aprueba el programa federal Escuelas al 100, con un recurso para el equipamiento de laboratorios. Se autoriza la estructura tipo C y así ser una de las pocas instituciones en cambiar a un nivel superior en un año. Concurso de minisumos en la UPZ obteniendo primer y segundo lugar. Participación de 59 alumnos en el 23º Estudiantil de Ciencias Básicas. Concurso de innovación tecnológica etapa local con la participación de 9 proyectos, de los cuales 4 pasaron a la segunda etapa. Registro de la coordinación de lenguas extranjeras, siendo el primer tecnológico a nivel estatal, 4º en tecnológicos descentralizado y 17º a nivel nacional. En el año 2017 se ha logrado primer foro para la vinculación entre el tecnológico y los sectores públicos, empresariales y social de la región sureste del estado. Conclusión de la construcción del edificio académico tipo 2. Evento nacional estudiantil de innovación tecnológica en la segunda edición de su etapa local. Inicio de la implementación del Centro de Incubación e Innovación Empresarial, CIE. Participación de 8 profesores en el 17º Festival Académico del DGETI. Coordinación de la Subcomisión de Planeación y Evaluación de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior en el Estado de Zacatecas, COEPES. Capacitación y evaluación permanente del personal docente. El Instituto Tecnológico Superior de Loreto, el marco de los objetivos estratégicos, metas, estrategias y líneas de acción del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo responde a las necesidades de fortalecer la calidad de los servicios educativos, continuar con el incremento de la cobertura, promover la inclusión y la equidad, fortalecer la formación integral de los estudiantes, impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para dar cumplimiento con su razón de ser, atendiendo las demandas del plan municipal, estatal y nacional. Hoy en día, en este mundo de información y de crecientes necesidades, los retos son muchos, pero en estos primeros 15 años de logros y resultados han sido gracias a cada una de las personas que conformamos esta comunidad tecnológica, que cada día con día dan su mejor esfuerzo para esta noble institución. El Instituto Tecnológico Superior de Loreto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la alumna Nancy Brisa Frausto de la Cruz de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Acto seguido, agradeceremos al presidente municipal de Loreto, el profesor José Luis Figueroa Rangel, tenga a bien dirigirnos un mensaje.
Muchas gracias, muy buenos días, jóvenes, señoritas. Un placer saludarlos a la planta docente del Tecnológico, al personal de apoyo y administrativo. Muchas felicidades por ese gran esfuerzo y ese gran compromiso social que han tenido con la educación que se imparte en el Tecnológico Regional de Loreto. Felicidades. Doctora Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del sistema estatal DIF, está en su casa, siéntase, así, sienta la buena vibra que estos jóvenes nos transmiten por la celebración que el día de hoy tienen y que arrancan en una semana de festejos por su 15 aniversario. Bienvenida, doctora. También agradecer la presencia del maestro David Eduardo. Gracias por estar aquí. Tiene una gran responsabilidad, es decir, sobre usted está el gran reto de darle una perspectiva de educación a Zacatecas en esto que es una cobertura completa para los jóvenes zacatecanos. Que no se nos vayan al extranjero, que no se nos vayan a otros estados, que se queden en casa, porque es lo que requerimos para que Zacatecas progrese y se desarrolle. Bienvenido, maestro David Eduardo. Muchas gracias por toda su buena disposición que siempre ha mostrado tener y el compromiso con el Tecnológico y con la educación media superior y superior del estado de Zacatecas. Estuve presente, pero también estuve atento a conocer la información que se estuvo dando en los informes de mis hermanos y hermanas presidentes municipales de esta región del sureste. Agradezco la presencia del presidente municipal de Pinos, de Villa García, de Noria de Ángeles, de Villa González. Muchas gracias. Felicidades por ese gran esfuerzo que están haciendo por gobernar bien a sus municipios, presidentes y presidentas municipales. Agradecer también la invitación que nos hiciera la maestra Patricia del Carmen Bernard. Gracias, directora. Estamos a sus órdenes. Sabe que con nosotros tiene grandes aliados en los presidentes y presidentas municipales, porque deseamos lo mejor para nuestro pueblo y le apostamos a la educación. Agradecer también el acompañamiento que está haciendo el Colegio de Bachilleres Plantel Loreto, la presencia del ingeniero Braulio de Luna Valadez. Muchas gracias, maestro Braulio, nos fortalece su presencia. También al CEBETIS 215, a la secundaria, muchas gracias por estar aquí presentes compartiendo la alegría de este 15 aniversario. Maestro Enrique Ángel Reyes Valadez, pues tiene un motivo más para poder enriquecer la crónica que tiene a su cargo. 15 años de un tecnológico que se consolida y que es la principal oferta educativa del sureste zacatecano. Agradecer también el que haya tenido la humildad de acompañarnos en este importante acto al doctor en Economía, Eric Herrero Rosas. Gracias, un excelente analista político-económico que ha trazado obligadamente el que se analicen circunstancias económicas, políticas y sociales en nuestro país desde su espacio en la televisión y en estos espacios a donde acude a ilustrarnos sobre el conocimiento y compartirlo. Muchas felicidades por su trayectoria. Le deseamos muchos más éxitos. Espero no omitir a nadie de los aquí presentes. Saludo a todos. Bienvenidos a los miembros del presidio. Quiero comentarles algunas cosas. Primero, doctora Cristina, es importante que usted sepa que le estamos apostando a la educación. Con el maestro David Eduardo estamos ahorita tratando de consolidar la apertura de un nuevo telebachillerato en la comunidad de Santa María. Estamos también nosotros festejando el éxito que tuvimos en la instalación del primer CETAC en el estado de Zacatecas, Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, y nos adelantamos a Calera y a Guadalupe. Nosotros ya abrimos y tenemos 120 alumnos estudiando ya en el plantel, y tenemos el compromiso de que se vengan a invertir en este año el consolidar el terreno que nos están solicitando, una inversión de 80 millones de pesos para la construcción de las instalaciones propias. En este año 20 millones y el año que entra 60 más para consolidar esta oferta educativa que estoy seguro estará formando jóvenes y señoritas de educación media superior que terminarán en el Tecnológico, en la Normal o en las universidades de Aguascalientes y de Zacatecas. Es interesante conocer una serie de datos que luego vale la pena analizarlos. Primero,
Doctora Cristina, tenemos una vecindad con el estado de Aguascalientes. La oferta educativa que hay en Loreto no nada más beneficia a la región del sureste zacatecano, sino al norte de Aguascalientes, porque Tepezalá, Asientos, Rincón, Pabellón, acude a la oferta educativa de nuestra región. Y entonces la vecindad con Aguascalientes es estratégica respecto de cómo consolidamos la oferta educativa, sobre todo del Tecnológico Regional de Loreto. Porque afortunadamente del egreso que tiene este tecnológico, más del 80% tiene oferta laboral, es decir, está trabajando. Pero luego también es interesante analizar los datos que tiene San Luis Potosí, un estado que se ha desarrollado industrialmente y que actualmente tiene un problema de déficit laboral. 5.800 puestos laborales vacantes. Las empresas en San Luis Potosí están buscando reubicación. Es el caso, por ejemplo, de Polinal, que está en Salinas y que está buscando venirse a establecer a Loreto para traer su planta de elaboración de sacos y supersacos y buscar que haya aquí gente dispuesta a trabajar. Entonces nosotros creo que tenemos la gran posibilidad de que el gobierno del estado, el gobierno federal, ponga los ojos en el sureste zacatecano y detonemos la industria, detonemos nuestra capacidad comercial y nuestra capacidad productiva agrícola. Por eso, he coincidido fuertemente con la maestra Patricia en la necesidad de que se esté analizando, el maestro David Eduardo también lo sabe, de aperturar ahora en enero una nueva oferta educativa en el tecnológico, que son técnicos agrónomos. Le dio usted otro nombre, no me lo he aprendido, pero yo me quedo con técnicos agrónomos por nuestra vocación agrícola. En verdad tengo envidia de la buena, del aviso que a nombre del gobierno del estado Fito Bonilla hiciera en el informe del presidente municipal de Pinos Marcos Rodríguez, donde se va a abrir un campus universitario en el municipio de Pinos. Y me da envidia de la buena, pero yo también digo, aquí la principal demanda educativa universitaria es medicina y es agronomía. Entonces, yo creo que valdría la pena cómo complementarnos entre Pinos y Loreto por nuestro vínculo de Pinos con San Luis, por nuestro vínculo de Loreto con Aguascalientes y consolidar una gran oferta educativa, pero sobre todo, la etapa que necesariamente tiene que estar ya experimentando Loreto, que es su industrialización y consolidar sus cadenas comerciales de la producción agrícola en hortalizas. Entonces esperemos que tengamos la visión completa para poder en un corto, mediano y largo plazo traer el desarrollo tan anhelado del sureste zacatecano, un sureste zacatecano que nos une en el esfuerzo cotidiano los presidentes y las presidentas. No dejamos de luchar, no dejamos de gestionar, buscamos cómo traerle las alternativas, sobre todo hoy, a nuestros jóvenes. Y yo les doy un consejo, jóvenes y señoritas, no abandonen por ningún motivo sus estudios. Si tropiezan con algo, supérenlo, enfréntenlo, tengan carácter, tengan ambición personal para ser los profesionistas que requieren nuestros pueblos y sus comunidades, nuestros municipios que en un futuro, estoy seguro, van a gobernar y estarán al frente en ese tan anhelado desarrollo económico, social y político de nuestro sureste zacatecano. Termino diciéndoles que estoy muy agradecido con el trabajo que están haciendo las federaciones de migrantes. Doctora Cristina, es muy importante analizar la visión de nuestros migrantes que actualmente tienen en las federaciones, porque nos están ayudando fuertemente. Les comento, por ejemplo, que el Club de Tierra Blanca de la Federación de Denver, el año que entra, tiene el compromiso de construir la preparatoria EMSAP de la comunidad de Tierra Blanca, plantel propio. Y el Club de Migrantes de Carrillo Puerto nos ayudará para que por el 3x1 se construya el telebachillerato plantel Carrillo Puerto, y nos ayudarán para construir en la alquería, y está muy necesitado de construir también su espacio propio, el telebachillerato de Ejido Hidalgo. Tenemos muy consolidado el EMSAT de la Concepción, es decir, doctora, del 2010 para acá hemos venido consolidando la oferta de nivel medio superior y le hemos ido quitando la presión que tiene el Colegio de Bachilleres y el CEBETIS con un hacinamiento de alumnos muy fuerte.
No nada más el Tecnológico es el plantel más poblado y la principal oferta educativa del nivel superior en Loreto y en su región, sino tenemos el Colegio de Bachilleres, el más poblado del estado, el CEBETIS también con un hacinamiento muy fuerte y estamos construyendo nuevas aulas, y también tenemos la telesecundaria más poblada, la Juana de Asbaje, en la cabecera municipal. Es decir, aquí hay jóvenes, aquí hay talento, aquí hay vocación por estudiar y salir adelante a partir del estudio. Es la mejor inversión que podemos estar haciendo los gobiernos, y por eso, ¡que viva el Tecnológico Superior de Loreto! Muchas felicidades por sus 15 años, excelente día y pásenla de lo mejor. Agradecemos la participación del profesor José Luis Figueroa Rangel, presidente municipal de nuestro querido Loreto. Es momento de escuchar el mensaje de la doctora Gema Alejandrina Mercado, secretaria de Educación en el estado de Zacatecas, en voz del maestro David Eduardo Rivera Salinas, coordinador de Educación Media Superior y Superior. Muy buenas tardes, quiero saludar con mucho gusto a toda la comunidad del Tecnológico, de manera especial a la doctora Cristina Rodríguez. Gracias, doctora. Su presencia viene a darle este simbolismo que toda institución requiere justo cuando llega a una edad importante. Cumplir 15 años es un suceso que no debe pasar desapercibido. Y bueno, trataré de ser muy breve porque el señor presidente municipal, la verdad, lo ha dicho todo. Con esa energía que le caracteriza, le comentaba yo a Erika hace un momento que, lo voy a decir de manera coloquial, el presidente municipal nos trae a raya con toda esta gran oferta educativa con la que él está impulsando el desarrollo de su municipio. Y claro, con la presencia de las presidentas municipales, de los presidentes municipales de los municipios vecinos, pues damos testimonio de este gran empuje que el gobierno del estado, el gobernador Alejandro Tello, a través del desarrollo educativo quiere realizar en el sureste zacatecano. Solamente les recordaría, sobre todo a la planta docente en primer lugar, al personal administrativo, que están ustedes en una institución de gran valor para la sociedad de Loreto y de esta región, que con su esfuerzo, con el trabajo de todos los días en el aula, en los laboratorios, en los talleres, ustedes están contribuyendo a frenar un problema muy importante que tenemos. Es decir, necesitamos que todos los jóvenes estén dentro de nuestras aulas, que no haya ningún joven fuera de la posibilidad de estudiar no solo el bachillerato, sino también la enseñanza superior. Por eso, yo quiero felicitarlos en este aniversario, pedirles que redoblen el esfuerzo, que apoyen mucho el trabajo de su directora, la maestra Patricia del Carmen, que, debo decirlo, es una excelente directora, que ha mantenido siempre una permanente comunicación y un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación del Estado. A los jóvenes, bueno, decirles, sé que no es momento de discursos muy amplios, pero debo decirles que están ustedes ante una oportunidad muy importante en la vida. No solamente tienen la posibilidad de estudiar una carrera profesional en una institución de alto prestigio, ustedes lo recordarán, pero el Tecnológico Nacional de México, al que ustedes pertenecen, es la institución que tiene la mayor matrícula de este subsistema en toda América Latina. Y su gran desarrollo de tecnológicos descentralizados, como el de Loreto, han llevado a propiciar una atención muy importante a muchos jóvenes que demandan esta formación. Aprovechen las carreras que tienen, la orientación nueva que el presidente ha adelantado, pero sobre todo háganlo de la mano del trabajo de sus padres y de sus madres. Es muy importante recuperar los valores en familia, decirles que no todo está en la escuela, que la casa representa uno de los espacios vitales para que ustedes puedan acudir con seguridad, con ánimo y sobre todo con esa gran capacidad de aprender cosas para prepararse en una vida futura. Felicidades a todos los jóvenes, a las jóvenes que hoy testimonian este aniversario. Y miren, tendrán en unos minutos más la conferencia de Eric Guerrero, a propósito precisamente de la importancia de la formación profesional de muchos jóvenes en estos momentos donde el país requiere que fortalezcan sus propias capacidades y contribuyan al desarrollo de su familia, de su comunidad y por supuesto del estado de Zacatecas.
Y bien, finalizo con algo que su compañera decía hace un momento, su compañera Nancy Brisa, hacía mención a que el Tecnológico de Loreto es el alma mater de este municipio, y supongo que ustedes saben qué significa eso, y si no, permítanme recordarlo. Alma mater, que viene de una voz latina muy hermosa, quiere decir alma o madre nutricia, y por lo tanto yo les invito a que se sigan cobijando de esta institución, que la acepten como es, como esa madre cariñosa que los protege, que los forma, que los dejará salir algún día, pero que por ningún motivo la olviden. Y que no la olviden además porque en el aniversario 15º ustedes están presentes. Felicidades, disfruten estos días de festejo, se lo merecen. Muchas gracias. Agradecemos las amables palabras del maestro David Eduardo Rivera Salinas, coordinador de Educación Media Superior y Superior. Para finalizar este evento, llegamos a la cúspide más importante. Solicitamos amablemente a la doctora Cristina Rodríguez de Tello, presidenta del DIF estatal, nos haga el honor de brindar un mensaje a los presentes y hacer el acto inaugural de las actividades por el 15º aniversario de nuestra apreciable institución. Hola, me da mucho gusto estar aquí en Loreto. Hoy han sido semanas de una agenda muy cargada, pero uno tiene que privilegiar lo importante, y lo importante está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Loreto. Estamos de aniversario, cumpliendo 15 años del Instituto Tecnológico, un instituto que le da rumbo a toda la región, porque responde a las necesidades que su juventud le plantea. Hoy en día platicaba con su directora, con Patty, y me llamaba enormemente la atención que decía, es que hoy en día el 70% de nuestros egresados tiene un empleo, ya está trabajando. Tenemos gente trabajando en San Luis, tenemos gente trabajando en Sonora, tenemos gente trabajando en Aguascalientes, otros dentro de Zacatecas. Y la verdad es que creo que eso es producto de un desarrollo muy bien planeado en torno al tema de las carreras que ustedes están cursando. La próxima apertura de la carrera de innovación en tecnologías agrícolas va a responder cabalmente a la vocación de la región. Ustedes son uno de los principales exportadores de verduras y de legumbres del estado y del país. Y creo que es una decisión muy atinada. Saben que desde el gobierno del estado cuentan con el apoyo. Como bien me lo decía su directora, me decía, es que la verdad es que el gobernador nos ha dado un trato privilegiado. Anteriormente nuestro presupuesto era hasta del 1 al 5 y hoy en día el gobernador casi no lo duplicó en cuanto llegó. Y muchas veces cuando las administraciones hablamos de afecto y de preocupación por el desarrollo de nuestros espacios, pues hay un dicho que dice que amor que no se refleja en el presupuesto no es amor. Yo creo que el amor del gobernador del estado se ha visto claramente reflejado en la vida del tecnológico. Hoy su presupuesto es casi al doble. En el transcurso de este año se han ejercido más de 15 millones en la infraestructura de sus edificios y en el equipamiento. En abril inauguraron la última torre. En este año, a través del programa de Escuelas al 100, promovido por el presidente de la República y a través de la gestión del gobernador, tendremos el ejercicio de otros 15 millones de pesos. En total va a dar en un año 30 millones de pesos para el ejercicio de su escuela. Hablamos también. El 99.9% de los estudiantes del tecnológico están becados. Y muchas veces la gente piensa, ay, es que están becados porque no puede. No.
Esto no es un gasto, esto es una enorme inversión. Se invierte en lo que vale, en lo que importa, en lo que realmente es trascendente. Y se invierte en ustedes, porque finalmente ustedes son los que le darán rumbo a este estado, a esta región. Ustedes son los que determinarán hacia dónde se encamina Zacatecas y Loreto. Por eso nos da mucho gusto pensar, y no solo Zacatecas y Loreto, porque tenemos alumnos de Pinos, tenemos alumnos de Las Villas, tenemos alumnos de Noria. Y creo que invertir en ustedes es un mensaje para toda la ciudadanía. Es decir, le estamos preocupados, pero principalmente estamos ocupados en lo importante. Estamos ocupados en brindarles condiciones de desarrollo a todos nuestros jóvenes. Somos un estado afortunado porque es un estado lleno de jóvenes valiosos, inteligentes, importantes, jóvenes que realmente van a determinar que Zacatecas termine de dar el siguiente paso que nos permitiría incluirnos con un grupo de estados que tienen un mayor avance y un mayor desarrollo. Y esto no sería posible sin el personal docente y el personal administrativo que permite que todo el trabajo que se hace dentro de las aulas tenga un sentido. Un aplauso para todos ellos, por favor. No me queda más que felicitarlos. Sabemos que el Tecnológico tiene una larga, larga historia por escribir, una historia plagada de éxitos, una historia plagada de honores, honores que llegarán a través de sus egresados. Muchas gracias, muchachos, por echarle tantas ganas. Muchas gracias por enorgullecer a sus padres, porque déjenme les digo que las personas más felices en este mundo son aquellas que los miran a los ojos, aquellos que cuando ustedes salen rumbo a la escuela dicen: hijo, que Dios me lo bendiga, y les echan la bendición, y que cada vez que platican con sus vecinos y sus amigos dicen: es que mi hija, es que mi hijo esté en el Tecnológico. Y lo dicen llenos de orgullo, lo dicen llenos de emoción, porque ustedes son los depositarios de los sueños más grandes que existen en el alma y en el corazón de sus padres. Muchas gracias por responder a esos sueños.